Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Llegó el temblor y ahora sí que, como dijo el Chicoche, ¿dónde te agarra? El temblor. No manches. Sí, se sintió intenso. Bueno, algunas recomendaciones que queremos hacerles. Supuestamente se dice que no corran para que no cunda el pánico. No panda el cúnico, dijeron. Pero la verdad es que eso es imposible, Sí, porque tu instinto de sobrevivencia te incita a refugiarte donde no sientas el peligro. Si quieres actuar de la manera que hoy lo hicimos muchos de los mexicanos que sentimos este temblor, al igual que sentimos ya el del 85, ¿recuerdas, capitán? Sí, cómo no, yo estaba chiquitín, tenía unos 3, 4 años. 5 añitos tenía yo. Y entonces eso, el miedo te hace correr, que es lo recomendable es no hacerlo, para no aplastar a los demás, pero bueno. Pues la verdad es que sí, sí se sintió intenso, entonces dicen a correr, ¿no? Pues el instinto de supervivencia ahí está, pero bueno, sí, algunas recomendaciones, Fer, para antes esto. Antes de las recomendaciones, escríbanos en los comentarios cómo es que están ustedes, cómo se encuentran sus familiares. Si están todos bien, por favor háganoslo saber. Y sí, algunas recomendaciones dice, la primera dice, conserve la calma, lo cual no estamos preparados para ello. El segundo punto dice, elimine fuentes de incendio, que hay que desconectar lo eléctrico, lo cual tampoco nos da tiempo porque el miedo, el pánico nos gana. No use el elevador. No usar el elevador. Y que ubiques antes. Hay que preparar eso, sí, hay que prepararnos para buscar una zona donde nos sientamos seguros. Y localice la ruta de evacuación. Saber por dónde salir. Y aún estando en casa, hay que hacerlo. De hecho, se oyen todavía los helicópteros y patrullas, porque sí hubo algunos derrumbes por ahí en algunos edificios viejos. Acá en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Lo importante es que estén bien y conserven la calma, siempre con sus familiares en un punto fijo donde se puedan, después de un temblor, se puedan concentrar, ubicar. Y acuérdense que las llamadas siempre se saturan, siempre que hay temblores todo el mundo quiere llamar, entonces pues se satura el sistema y las llamadas automáticamente no salen, pero hay otros medios como WhatsApp o Messenger, esos no fallan, ¿no? O el Face. Esperando que estén bien, esperando que todo esté bajo control por allá en sus domicilios, nos despedimos. Sí, nos vemos hasta nuestro próximo video. Bueno, un saludo a todos y estaremos pendientes. Como dijo Fercho, déjenos en sus comentarios cómo están ustedes y dónde les agarro el tema. Era el chico che. Era el chico che. Nos vemos. Cuídense, chavos. Adiós. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios.